lo dijo en A Primera Hora. Muy bien, 6:36, gracias a nuestra generosa audiencia por la sintonía, por los saludos, por sumarse a este esfuerzo informativo A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. No se olviden que estamos en nuestras frecuencias en señal abierta en buena parte del territorio continental ecuatoriano, la internet www.sonorama.com.es, transmito digitalmente a través de nuestro canal de YouTube de Sonorama TV. Tienen ustedes esa posibilidad para escucharnos, mirarnos, también en nuestra fanpage de Facebook, que se llama Radio Sonorama, y desde ese momento también comienzo a transmitir a través de mis cuentas personales. Estoy en Instagram, buenos días a quienes se conectan a nuestra transmisión en Instagram, mi cuenta personal Fabricio-Vela, transmito también a través del TikTok. Saludos cordiales a los tiktokeros que se unen cada mañana a este espacio informativo, mi cuenta personal Fabricio Vela B, ahí tienen justamente esa posibilidad. Le envío un abrazo a la Moni Tinoco que está en sintonía. Me pregunta si estoy de luto. No estoy de luto, solamente es, gracias a Dios, no estoy de luto, pero digamos, me gusta el color negro. Hoy me he puesto una camisa negra como la canción de Juanes, una chaqueta, pero estoy con blue jean, con jean por si acaso, así que nada de negro entero, solamente la camisa y la chaqueta. Bueno, es viernes y el cuerpo lo sabe, dicen. Ah, bueno, a ver, entremos en materia. ¿Qué les parece? Quiero empezar el comentario, la interacción con ustedes y la opinión sobre lo que está pasando en las filas del Partido Social Cristiano. Y nótese que no genera los mismos comentarios ni las mismas pasiones que levanta la crisis interna de Pachacuti. Yo decía a inicios de semana, el martes, generando un comentario respecto a que todo el mundo mete cuchara y dice cualquier cosa sin conocer las lógicas internas de Pachacuti y de la CONAIE. Y planteaba que hay que dejar que ellos resuelvan sus conflictos internos como corresponde, y que dejen los lugares comunes, los istas y los antis. Esos mismos istas y antis no dicen nada de lo que pasa al frente de una de las organizaciones políticas más tradicionales que tiene este país y que está, luego de varios años, yo diría de varias décadas, está atravesando su momento más complejo, muy complejo, lo que está pasando en el Partido Social Cristiano. ¿Qué me dice por acá con Tertulio? nada que ver con Tertulio. Está pasando su momento más complejo. Partido Social Cristiano, que ha tenido etapas, incluso de disputa entre sus líderes. No es que todo fue armonía entre Febres Cordero y Nebot. Nebot emergió en el 84 como el delfín de Febres Cordero. Fue gobernador de la provincia del Guayas 4 años. En 1992 fue el candidato escogido por el ingeniero Febres Cordero para la presidencia de la República por encima del arquitecto Durán Ballén. Y eso significó que un fundador del PSC, el arquitecto Sixto Durán Ballén cordobés, decida dejar el PSC, fundar su propia organización política, el PUR, Partido Unidad Republicana, y presentarse en alianza con el Partido Conservador, en ese entonces liderado por Alberto de Gigarzosi. Hicieron binomio, llegaron a la segunda vuelta con Nebot y los derrotaron a los socialcristianos en la segunda vuelta electoral, allá por el año 92. Volvió a intentar Nebot en el 96 frente a Bucaram. Ganó la primera vuelta, no le alcanzó para ganar en segunda vuelta a la presidencia. Y hay esa famosísima y recordada entrevista que le hicieron al ingeniero Febres Cordero como reacción a la victoria de Nebot en la primera vuelta y su confrontación en segunda vuelta con Bucaram, que había dicho que la gente que votaba por Bucaram era el lumpen. El lumpen equivale a la escoria de la sociedad, pero refiriéndose en términos peyorativos al lumpen. Y tuvieron pasajes estos dos líderes, pasajes de confrontación, tanto más que, perdónenme, pues hay que ver nomás que Nebot tiene un movimiento propio, es Madera de Guerrero. Madera de Guerrero, al igual que Tiempos de Cambio en Tungurahua con Luis Fernando Torres. No, no es que tienen esas, no es que son solamente etiquetas. Son organizaciones que promovieron debido a la división que en su momento tuvo el Partido Social Cristiano. Por eso existe Madera de Guerrero. Cintia Viteri se presenta como Madera de Guerrero.
Henry Cujalón en su momento, varias veces yo le pregunté de los socialistas, me dice, no, yo era de madera de guerrero. Me dijo en varias ocasiones el hoy ministro de gobierno. ¿Ya? Igual Luis Fernando Torres en su momento tuvo un distanciamiento y fundó una organización en Tungurahua llamada Tiempos de Cambio, que participa en alianza con el PCC, es otra cosa. Por eso se llama bancada del PCC y aliados. Así le llaman en la Asamblea Nacional. Bueno, hoy el PCC vuelve a enfrentar una crisis, pero tal vez esta crisis es muchísimo más llamativa por todo lo que está ocurriendo en este momento. Porque está en ciernes el juicio político al presidente de la República, por el personaje que está al frente del Ministerio de Gobierno, porque los socialcristianos auspiciaron a Lasso, y eso, perdónenme, no se puede dejar de lado. Presidente Lasso ganó las elecciones en 2021 con el respaldo del Partido Social Cristiano y con el músculo partidista de su organización política, y aprovechando la infraestructura de esa organización política y el control electoral de esa organización política. Y como bien me dicen acá, Cucalón los conoce muy bien. ¿Ya? El Partido Socialista está partido hoy. Partido. Y empecemos tal vez por la parte legislativa. ¿Qué les parece? Porque vamos a comentar la parte legislativa y también lo de Cintia Viteri. Mostremos la carta, empecemos por la carta. Mostremos la carta que ayer, yo sabía un día atrás, una gente, conversé con un dirigente socialcristiano que me lo dijo, esto es inminente, lo de la señora Noblecilla era inminente. Pero obviamente yo no tenía, digamos, la certeza ni la contrastación suficiente para anticipar que la señora Noblecilla se iba a ir. Ya me lo dijo un dirigente socialcristiano anteayer. Cuando sí tuve en cambio la certeza de la desafiliación de la señora Elina Narváez, que pretendió engañar a la opinión pública diciendo, no, yo sigo siendo de la bancada, pero no decía que ya se había desafiliado. Ella fue al Consejo Nacional Electoral, presentó su carta de desafiliación, pero luego no reconoció y esperó a que el PCC la expulse y digan, ay, qué pena, me han expulsado, voy a actuar como independiente, por Dios. Por lo menos la señora Noblecilla tiene algo más de frontalidad, en el sentido de que reconoce que se va por desacuerdos con la bancada, con el juicio político. En pantalla la carta, con fecha de ayer 4 de mayo, que dirige, y esto también es llamativo, porque la carta la dirige al presidente de la Asamblea Nacional, no se la dirige ni al jefe de la bancada, Esteban Torres Cobo, ni al presidente del partido, Alfredo Serrano Valladares. Carta dirigida a Virgilio Saquicela, con copia a Jaime Nebot y a Carlos Falqués Batallas. Karen Noblecilla se principalizó en septiembre tras la renuncia de Falqués, que era asambleísta del Oro, y quien renunció para correr como candidato a la alcaldía de Machala. Carrera política que perdió, porque el actual alcalde Darío Macas, auspiciado por su organización política propia y por Revolución Ciudadana, logró la reelección. Le fue muy mal al PCC en el Oro en las últimas elecciones. Bueno, aquí habla en la primera parte de su buen nombre, de prestigio, del esfuerzo, de dedicación, de las actuaciones transparentes. Luego en la segunda parte habla de la gentileza de Carlos Falqués Batallas, líder indiscutible de la provincia del Oro, que accedió gracias a él a participar en política. Y vamos al primer señalamiento, que recién ahora se acuerda la señora Noblecilla, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 8 meses después, 7 meses y medio después, recién se acuerda que le han maltratado pues en septiembre, que le han vejado y que le han sacado de la oficina. Dice aquí en la parte pertinente, está en el segundo párrafo, que el 16 de septiembre del 2022, al asumir como legisladora principal, fui víctima de un atropello con un procedimiento indigno que me ofendió como mujer, en virtud del desalojo violento de la oficina que me correspondía en el Parlamento, por parte de un compañero de bancada. Abro paréntesis. No dudo que sea así por si acaso. Es más, estoy seguro que pudo haber sido así. Ha de haber dependido del tamaño de la oficina, la ubicación de la oficina, ya, porque así pasa en la Asamblea. Ya, cuando se instala un periodo, se pelean a dentelladas por las mejores oficinas. Así es, yo he sido testigo de eso, créanme. Así que no dudo que esto sea real.
Dice, y pese a la queja que le ve al coordinador del bloque, nunca tuve el respaldo, ni mucho menos solución a lo acontecido. Sin embargo, de ello, a pesar del vejamen que me hicieron como mujer y asambleísta de la República, continuó formando parte de la bancada del PSC y aliados, apoyando las decisiones y votando en el Pleno de la Asamblea leyes en beneficio de los ecuatorianos. Vuelvo a abrir un paréntesis. ¿Por qué se demora 7 meses y medio para denunciar el vejamen? Debe haber hecho público en ese momento, porque era lo más sano, ¿no? Pero siento, insisto, no dudo que haya sido así, porque conozco cómo se suelen pelear a dentelladas por las mejores oficinas en las instalaciones del Parlamento. Pero trata de adornarle acá y de justificar su decisión, que ya la vamos a leer. Luego habla del juicio político, el tercer párrafo. Sobre el juicio político que se sigue al señor presidente de la República en uso de mis derechos constitucionales de opinar y expresar mi pensamiento libremente, vuelvo a abrir un paréntesis, los políticos defienden la disciplina partidista a conveniencia. Un día son orgánicos y disciplinados, otro día son libres pensadores. No es que haya aquí un pensamiento uniforme. Cierro paréntesis. Manifesté mi desacuerdo desde un inicio sobre la forma como se planteó y fundamentó el mismo. Y el tiempo me dio la razón, a tal punto que sus proponentes tuvieron que hacer varios cambios para que la solicitud se ajuste, entre comillas, a los parámetros exigidos por la Corte Constitucional. Sin embargo, de ello mis planteamientos, así como de otros compañeros de bancada, no fueron escuchados. Y ahora que se acercan las votaciones sobre el juicio político, el bloque del PSC, de manera innecesaria y arbitraria, nos amenaza e impone, póngame la otra parte de la carta, Roberto. Ahí está. Decisiones, el bloque les impone decisiones, sin siquiera socializarlas al interior del bloque y sin tener argumentos jurídicos válidos para tomar una decisión tan trascendental para el país. Frente a esta realidad política, sumado al manejo de quienes dirigen el bloque, y ante la vulneración de mi derecho a expresar mi pensamiento libremente, siendo un derecho fundamental para vivir en una sociedad justa, me veo en la penosa decisión de apartarme y separarme de la bancada del bloque PSC y aliados de la Asamblea Nacional. A la directiva del PSC en El Oro y a la segunda vicepresidencia de la directiva cantonal del Cantón Santa Rosa. Firma Karen Doblecilla Quintana, asambleísta por la provincia del Oro. Con copia al abogado Jaime Nebot Saadi y al profesor Carlos Falqués Batallas. No le remite copia ni a Alfredo Serrano ni a Esteban Torres, como les decía. En la parte final de la carta dice, desde la presente fecha actuaré de manera independiente en la Asamblea Nacional, apoyando la democracia y todas aquellas propuestas que sean beneficiosas para el país. Gracias, don Robert. Por lo menos, yo sí debo reconocer que la señora Noblecilla, como el señor Javier Ortiz, a diferencia de la señora Elina Narváez, reconocen públicamente que no van a votar a favor de la censura y destitución del presidente. O sea, más claro que esto no puede haber. Ella no está de acuerdo con el juicio político. Ella pone un montón de argumentos, pero la consecuencia es que ella no va a votar a favor de la censura y destitución del presidente de la República. Dice que no está de acuerdo y que por eso se va. Lo mismo dijo Javier Ortiz, que no está de acuerdo y que por eso se va. La señora Elina Narváez no reconoció. La señora Elina Narváez no ha tenido, me parece a mí, la frontalidad y la sinceridad desde el primer momento, porque pretendió engañar a la prensa, para empezar. Engañar a la prensa y luego al país. Primero le dijo a mi colega Vicente Ordóñez del Universo, en un video que grabó Viche y que lo subió a sus redes, de que ella seguía siendo de la bancada. Pero nunca dijo que ya se había desafiliado. Y después aparece con una carta declarándose sorprendida por la separación y anunciando que va a actuar como independiente. Yo sí, perdónenme, yo sí cuestiono la falta de sinceridad de los políticos, no de todos. Pero este tipo de argumentos en lugar de sinceridad por parte de los políticos. Dígalo de frente. Lo está haciendo Karen Noblecilla. Y lo hizo Javier Ortiz. ¡De frente! Ellos no van a votar por el juicio político. No van a votar. Claro, pues la coincidencia es el momento. La discusión hoy es el momento. Pero ¿qué dicen los socialcristianos? Porque aquí viene lo otro. Porque tanto Javier Ortiz cuanto Karen Noblecilla dicen que no están de acuerdo, que no encuentran argumentos para la censura y destitución del presidente de la República.
Pero como siempre planteo en este espacio, aunque puede ser idealista, utópico, pensarlo de esta manera, en un mundo ideal, siempre pienso en la necesidad de que los políticos transparenten sus acuerdos. Yo sé que eso en la política ecuatoriana, siendo lo deseable, termina siendo lo casi imposible. ¿Ya? Casi imposible. Porque leo esta carta de Karen Noblesilla, hablando con sinceridad y diciendo, yo no respaldo el juicio político. Pero hay algo detrás de eso además. O sea, es solamente que ella no respalde y pare de contar. ¿O hay algo detrás? Y lo mismo preguntó de Javier Ortiz. Y obviamente que es la misma pregunta de Lina Narváez. Si es que no hay algo detrás. ¿Y por qué planteo esto? Porque ayer mismo, desde el PSC, surgió el siguiente comunicado. Póngame el comunicado del PSC, Roberto Carlos, tenga la bondad. Este comunicado, suscrito por Marco Castillo Dávila, presidente nacional de Juventudes Social Cristianas, a quien no lo conozco. Permite el comunicado. Con fecha de ayer, historia de otra compra de conciencia anunciadas. He aquí el precio del cambio de camiseta de la asambleísta Karen Noblesilla. En esta operación ha intervenido el ministro de Gobierno, quien fue asambleísta por PSC y Madera de Guerrero, doctor Henry Bucalón, que además fue secretario del municipio de Guayaquil, en su momento, un hombre que en su momento fue cercano a Jaime Nebot, doctor Henry Bucalón, no era afiliado al Partido Social Cristiano. Él nos lo ha explicado en varias ocasiones, pero era un hombre de la casa. Fue dos periodos legislador, y un legislador ciertamente brillante. O sea, eso no se puede negar. Y Pascual del Chopo. Pascual del Chopo fue presidente durante varias, no años, décadas del Partido Social Cristiano. Décadas. Fue diputado del Partido Social Cristiano. Yo lo conocí a Pascual del Chopo en 1994, cuando llegó por primera vez a ser diputado de la República por Guayas. Presidente del Partido Social Cristiano, el licenciado Pascual del Chopo Aragundi, era hombre de la casa, cercano a Febres Cordero, luego cercano a Nebot. Y cercano a Lazo. De hecho, iba a ser embajador, me parece, en España. Hubo ahí un desatino del propio del Chopo que le impidió asumir ese cargo. Cargo para el que luego designaron a Andrés Vallejo Arcos, uno de los fundadores de Izquierda Democrática. Y del Chopo aparece como embajador de Ecuador en Qatar. De hecho, yo me encontré con él en Doha cuando estuve en la cobertura del Mundial. Bueno, aquí se menciona a Cucalovia del Chopo. Cargos públicos ya otorgados en proceso de entrega y exigidos en el Oro por la asambleísta y su grupo al gobierno nacional. Yo tengo audiencia en el Oro. ¿Ya? Tengo buenos amigos en el Oro. Uno de ellos, mi colega y amigo Felipe Pesantes. Sería interesante saber que Felipe valide esto, o alguno de mis colegas del Oro puedan validar esto que dicen los socialcristianos. Que supuestamente la asambleísta Noblesilla tiene cargos. Digo, en una ciudad más pequeña probablemente hay mayor información sobre esto. Dice, Juan Carlos Berrú Cabrera, coordinador zonal del Ministerio de Energía y Minas en el Oro. Carlos Vera, coordinación zonal del Ministerio de Energía y Minas en Orellana. Byron Zapata, gobernador del Oro. Rolando Castillo, administración de unidad de negocios, el Oro de Cenel, empresa pública. En proceso de entrega, dice. Gerencia de Telecomunicaciones de El Oro. Dirección del Seguro Social de El Oro. Y exigidos, dice, Gerencia del SRI Región Costa. Bueno, hay que decirles a los señores del PSC también, y particularmente al señor Castillo, que no existe pues, la gerencia del SRI. El SRI no tiene gerentes. Tampoco tiene gerente Región Costa, ni gerentes de regionales. Seguramente debe ser la dirección de registros y del Servicio de Rentas Internas en el Oro. Hay una imprecisión ahí. ¿Ya? Dice, pueden seguir inventando motivos y excusas falsas, pero hay una sola verdad. Ningún cambio de camiseta es gratis. Deme un segundo. Atento al equipo, les voy a compartir un tuit
que me acaban de enviar, gracias a Jeff Sanguña, que está pilísimas, un tuit que publicó el portal de defensa. Téngame listo ese tuit. Puedes seguir inventando motivos y excusas falsas, pero hay una sola verdad. Ningún cambio de camiseta es gratis. Es un negocio entre personas despreciables. Ser comunicado de los señores del Partido Social Cristiano. Gracias, don Robert. Y por supuesto, me escriben del oro. Y me recuerdan lo siguiente. La asambleísta Novecilla votó a favor, pues es uno de los 104 votos. ¿Se acuerdan de la aprobación del informe del caso Gran Padrino? Yo les dije a ustedes aquí en este espacio. Yo se los dije. Y hagamos un ejercicio de memoria. Esos 104 votos que aprobaron el informe preparado por la comisión del denominado caso Gran Padrino no iban a ser los equivalentes al juicio político. Allí votó gente que en el discurso no estaba de acuerdo con el informe y terminó votando. Una de esas personas que votó, y le agradezco a Felipe que me lo recuerda, fue la asambleísta Noblecilla. Pues yo realmente no entiendo, ¿no? O sea, ¿cómo votas a favor de un informe? O sea, primero despotricas, como hicieron algunos legisladores en el pleno que lo mostramos aquí en este espacio, dos días después, porque esa votación fue sábado y nos encontramos con ustedes el lunes, entre lunes y martes evidenciamos eso, de la falta de síntesis entre el discurso y luego la votación. Hay una serie de argumentos de los legisladores porque se les ha preguntado. Yo les dije a ustedes, esos 104 votos no estaban garantizados para que el juicio político desemboque en una censura y destitución. Porque había gente que ahí claramente tenía una postura diferente, pero que extrañamente termina votando. Y acá tenemos el caso de la señora Noblecilla, que terminó votando. Tenemos el tuit de la defensa. Ok, creo que es un video, ¿verdad? Ya. Rodemos el video, pero la defensa dice lo siguiente. Portal Fraterno La Defensa, donde tenemos buenos amigos periodistas ahí. Henry Cucalón dice, ministro de gobierno en exclusiva para La Defensa, corresponde citar la fuente, se refirió al comunicado del PSC sobre la compra de votos en la Asamblea Nacional. Rueda el video, por favor. Bastantes detalles, vamos luego a contrastar esto. He aquí el precio del cambio de camiseta de la asambleísta Karen Noblecilla. Recordemos que Karen Noblecilla es una asambleísta por la provincia del Oro. En esta operación, acusa el PCC, han intervenido el ministro de gobierno, Henry Cucalón, y Pascual del Chopo. Recordemos además que Pascual del Chopo era antes del PCC. Cargos públicos ya otorgados. Hace un inventario el PCC en proceso de entrega y exigidos en el Oro por la asambleísta y su grupo al gobierno nacional. Parece exorbitantemente escandaloso. Totalmente. Esto, y por supuesto, sería la confirmación de los negociados que se vienen tejiendo, y el PSC se convertiría hoy, 4 de mayo, en el primer movimiento político que hace alusión transparente a nombres y cargos públicos cedidos en la negociación, con nombres, apellidos y puestos. Bien, le escribimos al ministro y esto fue lo que nos contestó. Ahí está, debo contestar cada remitido de un muchacho de hacer mandados. Estoy enfocado en los problemas del país, estimada amiga. Siempre a las órdenes. Estoy enfocado en los problemas del país, no en lo de los partidos políticos. Déjeme congelada esa imagen. Ese último, sí, sí. El último. Déjeme congelado lo último, donde se ve la respuesta del ministro Cucalón. Los de los partidos. Ya. Ahí déjeme contestar a la imagen. Ahí congelada. Ahí déjeme congelada la imagen. A ver. El ministro ahí, perdóneme, el ministro Cucalón no niega ni reconoce, simplemente elude responder, evade responder. Dice y pregunta si debe contestar cada remitido de un muchacho que hace mandados, refiriéndose a este comunicado que hace el presidente de las juventudes del Partido Social Cristiano. Le ha dicho que es un muchacho encargado de hacer mandados. Estoy enfocado en los problemas del país, estimada amiga. Entiendo que a Blanca Moncada le contestó. Le vimos con Gabriel Martínez, al otro colega que no tengo, no le identifico, pero le envío un abrazo.
Siempre a las órdenes, dice. Estoy enfocado en los problemas del país, no en lo de los partidos políticos. Respuesta del ministro Cucalón. Gracias, don Robert. Otra vez, vuelve la burra al trigo. Otra vez el Vela. Señores del gobierno, políticos, asambleístas, dirigentes de partidos, tengan la gentileza de ser sinceros. Si hay acuerdos de por medio, transparente, los acuerdos. Como el otro día un colega a propósito del polémico audio de Cecilia Velasco. Decía, pero ¿por qué se escandalizan? Si no tiene nada de malo, pues que haya un reparto de cargos públicos en pro de un acuerdo de gobernabilidad. Bueno, muestren el acuerdo, pues. O sea, ¿o es iluso lo que estoy diciendo? ¿No les parece a ustedes que lo ideal es que si el presidente Lazo, si el ministro Cucalón, si el gobierno nacional está empeñado en formar un gobierno de coalición para garantizar un mínimo de gobernabilidad a este país que se desangra, a este país que se desmorona, presenten con transparencia y sinceridad las conversaciones y los compromisos asumidos? Si mañana pasado Guillermo Lazo, Henry Cucalón, llaman a una rueda de prensa o a una declaración de prensa y dicen con transparencia al país, señores, hemos llegado a un acuerdo con Pachacútic, con algunos ex asambleístas del Partido Social Cristiano, con este grupo de independientes, con un sector de izquierda democrática, y tenemos este acuerdo, con el cual este es nuestro plan de gobierno. Estamos generando una coalición de gobierno. Y como es una coalición, Pachacuti va a manejar el ministerio no sé cuánto, y la secretaría no sé cuánto, y Pachacuti se va a encargar de este ministerio y de esta otra dependencia. Y los señores que eran del Partido Social Cristiano van a manejar esto. Yo sé que este país es utópico, pero no es una locura. Vayan y pregunten a los chilenos cómo gobernaron durante varias décadas con la Concertación, que no era un grupo político de una sola vertiente. ¿Cuántos gobiernos tuvo la Concertación? ¿Dónde estaban los socialdemócratas, los demócratas cristianos y otros políticos allí? No la derecha extrema. En Chile la derecha gana con Piñera. Mientras tanto, la Concertación que tuvo Patricio Elwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet. 4 gobiernos consecutivos de la Concertación. Y no es que comulgaban con una sola orientación política. ¿Por qué no hacen una Concertación aquí? Y hablan con claridad de que quieren una coalición, si es que ese es el propósito. ¿Me captan? Si es que ese es el propósito. Claro, acá me dice el contertulio, que es cierto, lo de la Concertación, como lo de la Moncloa, que algunos citan, en España, viene después de procesos traumáticos, dictaduras militares, el franquismo en España, el pinochetismo en Chile. Cierto es. Cierto es. Y los partidos políticos tenían la obligación de enrumbar sus países. Acá, lamentablemente, y este es el problema de fondo, y te agradezco, contertulio, por este mensaje. Acá los partidos van mucho más allá de sus propias ideologías. Y son empresas electorales. No son organizaciones políticas para generar cultura política. Y a esas organizaciones políticas para generar esa cultura se acabaron. Que sí existieron, sí, aquí los hubo, y les he citado en varias ocasiones, 2 partidos políticos que para mí, en lo personal, marcaron la pauta de organizaciones políticas, de una verdadera organización y organicidad política: la Democracia Cristiana y la Socialdemocracia representada por Izquierda Democrática en su mejor momento, aquella idea liderada por Rodrigo Borja, y aquella Democracia Popular, la Democracia Cristiana en su mejor momento antes del desastre del gobierno de Maguad. Pero eran escuelas de formación política, donde formaban políticos. Hoy ya no existe eso. Entonces, insisto, yo tal vez soy utópico, pero vean, debería ser lo ideal. Y no es una locura. Pero aquí te adornan, te dicen un montón de cosas que sí, que no sé qué, y por debajo. Ya pasó, pues, el reparto de los hospitales en el gobierno anterior. ¿O nos vamos a olvidar de eso? ¿Qué portales de investigación lo confirmaron? Y no portales opositores. Hicieron investigaciones periodísticas y publicaron
nombres incluso de legisladores en varias provincias, en Santo Domingo de los Áchilas, en Manabí, en El Oro, en Los Ríos, en Guayas, que habían recibido cuotas de poder, sobre todo en el sector de la salud, a cambio de votos y de apoyos al gobierno de Moreno. ¿Ya? ¿Me captan el punto? Entonces, vean, en este país estamos acostumbrados a que nos mientan y nos vean la cara. Estamos acostumbrados a eso. El gobierno obviamente niega que tenga algo que ver. Probablemente nunca nos enteremos con frontalidad, o nunca recibamos una información con frontalidad. Pero es la duda que queda, ¿no? Que cómo a la vuelta de la esquina se rompen bancadas 24 horas antes de que se presente el informe del juicio político, que también es otra discusión ahí. ¿Ya? Y a pocos días de que se instale el pleno de la Asamblea para resolver el tema del juicio político. En fin, les debo lo de Cintia, que ya no me queda tiempo. Saben que el tiempo se va volando. Y ya lo tengo a Juan Manuel Fuertes en la antesala. Así que lo de Cintia lo hablamos el lunes. ¿Qué tal? Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.